Saludos a todos, hoy soy Sierra, redactor de Ramen para 2 y hoy vamos a hacer el unboxing del Seven Deadly Sins Knights of Britannia, juego exclusivo para PlayStation 4 y adaptación al videojuego del célebre manga de Nakaba Suzuki, el manga que podéis encontrar en España de la mano de Norma Editorial. Y bueno, y si así sois fans del manga o del anime, que también está en Netflix, pues seguramente os encantará este juego. Y el juego, que salió a venta el pasado 9 de febrero, tiene una edición sencilla y habitual y también tiene esta edición coleccionista llamada la Rad Editors Collection. Una caja que, la verdad, yo me la esperaba, no sé, algo más grande. Pero bueno, la cuestión es que esta edición contiene, además del videojuego, una ilustración hecha a láser por el estudio que ha realizado el anime. Y quizás lo más interesante, porque al menos creo que no he visto muchas figuras de Seven Deadly Sins, que contiene una figura de Meliodas de Van Presto. Aquí tenemos el juego, aquí está la caja. Y aquí podemos ver pues algunos los detalles del juego, ¿no? Algunas imágenes con información en distintos idiomas europeos, y a destacar, para bueno, aquellos que les guste los juegos en japonés, están de enhorabuena, porque este juego solamente tiene audios en japonés y luego está con subtítulos en el resto de idiomas. Destacar que también tiene, los que conozcáis el manga, pues recomiendan solamente para un público adulto. Todos conocemos toda esa gusto de Nakaba Suzuki por desnudar a sus personajes femeninos, entonces para que nadie se lleve una sorpresa, aquí tiene esta etiqueta. Como podemos ver, la caja está plastificada. Solamente por comparar, aquí tengo el cofre de Norma del manga, para que veáis más o menos el tamaño, que la caja es más grande, pero no sé por qué, yo me la imaginaba más grande, pero bueno, en fin. La cuestión es que es una caja bastante manejable y viene plastificada, algo que agradezco porque siempre odio que tengan ese celo que te rompe la caja. Vale, aquí tenemos el juego. La verdad que viene todo bastante compacto, no vemos ningún movimiento que se debe intuir que algo está suelto, sino que está todo bastante bien compacto. Al menos eso es lo que parece por fuera, así que vamos a verlo por dentro. Vale, esto es una funda y aquí viene la caja, que sí puedo sacarla. Ah, vale, esto ya es otra cosa. Es decir, que era bastante sencilla la caja, pero era una simple funda. Aquí tenemos la caja. Aquí está la caja con Meliodas, el protagonista del manga, y aquí la figura. Aquí tenemos, como también tenemos en la otra caja, tenemos los logos de los 7 pecados capitales, que seguramente muchos se pueden identificar. Y nada, aquí tenemos la caja en general. Y ahora vamos a abrirla. Vale, en primer lugar tenemos el videojuego, también plastificado. Ya aquí tenemos el juego, con un poco de publicidad de Bandai, y aquí está el CD. Recordad que los que hayáis cogido esta edición en Game, no sé si era exclusivo de Game, pero también tenía con el código, había un código con el cual puedes tener trajes exclusivos para los personajes, que para que fueran de Smoking. Aquí está la caja con, bueno, imágenes distintas a las que habíamos visto en la funda, más imágenes. Por si aún no os habéis decidido comprar el juego, pues aquí tenéis más. La verdad que yo lo estaba esperando con muchas ganas porque soy bastante fan del videojuego, por si no ha quedado claro al ver la caja del cofre de Norma. Vale. Nos pone la caja y aquí tenemos la ilustración. También bastante bien plastificada. Mucho plástico. Uy, la verdad que está bastante bonita, sí, sí. Muy bonita, con un brillo
bastante chula, la verdad, con el símbolo de edición limitada. Y que podéis ver que es de A1 Pictures, el estudio que produjo el anime que podéis disfrutar en Netflix. La verdad que bastante chula, muy chula. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora aquí tendría que estar la... Aquí tendría que estar, debajo de todo este cartón, la ansiada figura que podemos comprobar. Está debajo de este cartón. Es de agradecer que esté muy bien sujeta. Un poco de cartón. Y bueno, luego este cartón se puede retirar para que quede mucho más bonito la caja coleccionista por dentro. Aquí tenemos la figura de Van Presto. Podemos ver todos los detalles con la espada. Que los que sepáis de la obra, no es tan grande la espada. ¿Qué es? La verdad que está bastante chula. Aquí con el tatuaje. La verdad que han hecho un buen trabajo. La verdad que está muy, muy, muy chula. Aquí vemos hasta las botas. La verdad que está muy bien pulida. No hay casi ningún defecto que se vea así a primera vista. La verdad que muy, muy chula. Y aquí pues la meteríamos a la peana. Y ahí tenemos a nuestro Meliodas esperando para entrar en combate. Totalmente, la verdad que encaja muy bien. La verdad que está muy, muy chula. Recapitulando, aquí tenéis la Road Collection Edition. La edición coleccionista del 76 Knights of Britannia. Y que incluye el cofre, la ilustración hecha a láser por el propio A1 Pictures. Como no, el videojuego. Y quizás lo más interesante de esta edición, la figura. La verdad que tengan en cuenta que es una figura de Van Presto y el precio que suelen tener las figuras, el nivel de detalle, más el videojuego, el cofre y demás. La verdad que el precio de esta edición coleccionista, que son 100 euros, es bastante ajustado a lo que ofrece. Ahora pues habría que ver cómo vamos a explotar el videojuego también abarca tantas horas. Y entonces la verdad que estaría bastante compensado. Recordad que el videojuego tiene un modo aventura, pues, que sería, vendría a ser el típico juego de rol, en el cual vamos a poder revivir todas las historias que hemos podido ver en el leer o ver en el manga o visto en el anime. Y también podemos, quizás lo más interesante para jugar contra aquellos amigos que también sean fans de la obra, que podemos luchar en combates a pelea, pues como los típicos juegos modo versus, como puede ser el Dragon Ball Fighter Z, que nos está petando bastante, solo que en este pues vendría a ser más como los Budokai. La verdad que, viendo lo visto, ahora vamos a guardar en la estantería la figura, la ilustración, el cofre, y vamos a ponernos a jugar a saco al 7 Deadly Sins. Me espero subir algún gameplay para que podáis ver en acción a los 7 pecados capitales por toda Britania. Y bueno, eso es todo. Si os ha gustado el unboxing, lo podéis compartir. Si tenéis esta edición coleccionista, podéis comentar en los comentarios qué os ha parecido, qué os esperabais, si estáis contentos con la figura, con la ilustración, con el cofre, o qué esperáis de este videojuego. Y nos podéis dar un like y seguirnos a través de YouTube y redes sociales. Así que, bueno, esto es todo. Así que aquí os dejo con Meliodas y hasta otra.